¿Qué tal, amigos de Voces del Más Allá? Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en una de las investigaciones en esta temporada 2020, temporada número 15, señoras y señores, a través de nuestras redes sociales de Voces del Más Allá. Y esta noche tenemos una investigación fabulosa, extraordinaria, de uno de los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Se trata del Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras, así que créanme que lo que va a suceder esta noche va a ser espectacular. Nos espera algo grandioso esta noche, Lau. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues sí, no había tenido la fortuna de estar en este lugar. Hay bastantes anécdotas, historias. Entonces, pues el día de hoy, pues me tocó la fortuna de venir a investigación, obviamente con todo nuestro gran equipo en esta noche. Y pues venimos a corroborar todo lo que se ha comentado en respecto de actividad paranormal. Y pues estamos esta noche ya listos para comenzar a investigar. Saludos a todo nuestro staff de producción que esta noche nos acompaña, así que quédate con nosotros a través de nuestras redes sociales de Voces del Más Allá en esta una de tantas investigaciones que haremos en esta temporada número 15, solo en Voces del Más Allá. ¿Por qué? En esta temporada, el miedo, sí, señoras y señores, el miedo es nuestro. Acompáñanos. Pero sí aloja algo de actividad. Entonces, estamos corroborando el primer mito urbano de que sí hay actividad paranormal. Sí. Es el primero. Les corroboramos que sí hay actividad, que no solamente es una niña, aquí hay más energías, es un hombre. Sí, vamos a guardar un poco de silencio porque baja la luz, baja la luz, van a sentir el impacto de energía, bájalo, bájalo. Baja la luz. Baja la luz. O sea, como que la luz entonces, en vez de alejarse, los atrae, ¿no? ¿Pudiera ser? Pudiese ser, porque, bueno, hay algunas entidades que al ver un reflector piensan que es como que el paso para el cielo, el purgatorio, okay, o algo así. Entonces, ven la luz y se vienen así como de, ese es el paso. Otros se alteran. Se alteran bastante. Sí. Y aquí hubo como mucha energía de alteración y todo. Como que nos... Se venían acercando muy rápido, pero sí, actividad, algo de actividad. Pero sí vi que alguien venía aquí caminando como corriendo y se regresó. Cuidado, cuidado. Sí, acá, sí, sí. Ah, ok, ay, sí. ¿Y sienten más la frecuencia? ¡Hola! Acá de este lado lo siento más. ¿Esta de aquí? ¡Oh, los zapatitos! Movimiento, movimiento acá. La puerta, la puerta. Se movió, ¿eh? Sí. ¿Hay alguien aquí? Yo escuché voz allá y movimiento acá. Vente, vamos a acercarnos más. No inventes los pasos, se escucharon. Sí, pero eran pasitos pequeños. Mira, sientan otra vez la frecuencia. Aquí. Se siente frío, frío. La temperatura baja impresionante. Sí, mira, y está pesada. No se puede mover, está pesada. Restringida que no. No seas mamón. El audio. Se escuchó. Espérate, pero se vio luz. Espérate. Pero, ¿sí viste la luz? Sí. ¿Viste la luz? Como un destello, ¿no? Sí, ven. No inventes. No manches, está bien fuerte. Porque se ninguno se de ustedes, mire. Pero... Sí, porque yo traigo la luz apagada, ¿eh? Sí, pero ve la manifestación que tuvo. Ninguno de ustedes se aventó pero el flash para... No. Oye, Lau, ¿pero en luz? Pues aquí no se ve nada de eso, pero se vio... Fue un destello como rojo, ¿no? Sí, como un destello ligeramente entre rojo y naranja. Exacto. Wow. Como si hubiesen prendido ¿no una luz. ¿No fotografía? No, es que fue de repente es que por atrás. Sí, y vean el impacto otra vez.
miramos hacia arriba. Perfecto. Pero era una de las ventanas, ¿no? Se veía que algo, alguien, como si fuera un hombre, sí, el que se estuviera asomando, sí, no una niña. Okay. Vamos hacia arriba, de donde vimos la silueta que se refleja. ¡Ay, no, no, pendejo! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No mames. ¿Les aventó la puerta? Sí, nos aventaron la puerta. A ver, espera. Ven la puerta. Sí, tranquilos. Agarra la puerta y verás que la puerta no te la pueden aventar porque está, es muy dura. Oh, sí, es cierto. Ya no se abre, ¿eh? Ahí está. O sea, la puerta no te la pueden aventar. No, se queda así. No, yo pensé que se la no, ustedes habían no sido, porque yo voy adelante. No, porque ya estábamos. Ya estábamos en el descanso. Oye, es cierto. ¿Quién fue el último que se fue? Yo, pero ya estábamos en el descanso. Arriba. Y la aventaron, ¿no? Mira. Sí, se quedó abierta. Así se quedó. Bueno, señores, ya empezaron a jugar con nosotros. Demasiado. ya comenzaron. Otra vez el golpe de energía. Escúchalo. Wow, qué impresionante se ve ahí. Sí. A ver, apaga la luz. Aparte se siente calor. Muchísimo, ¿no? Muchísimo calor. Muchísimo calor. Terrible. No inventes. Desde que a un rato se ve la silueta como que quiere nuestra atención. Sí, nos estaba como ya invitando, sí, a que subiéramos, ¿no? Exacto. Okay. Pues ¿avanzamos? Vamos a avanzar al favor. Okay, vamos a avanzar. Tenebroso. Sí. Aquí entra y puedes ingresar a los palcos en estas puertas. ¿Ya está? ¿Se escuchó un...? ¿Silbaron? Como silbó un silbido, ¿verdad? ¿Alguien silbó hoy? Tranquilos, nos quieren asustar. Obviamente, pues estamos en su territorio, tienen mucha fuerza. Obviamente, ya están jugando con nosotros. Básicamente, están jugando. ¿Aquí son los palcos? Si entras a los okay, palcos. Vamos. A ver, vamos a ver. Pásenle, muchachos. Ok, a ver. Me siento vigilado. Nos vigilan, más bien. Esa es la cabina de transmisiones. Ah, ok, esta que nos comentabas. Sugerencia, no se peguen mucho a las orillas. Ah, sí, pero en fila. Sí, sí. Pegados si quieren en la pared, pero no en la orilla. Porque no sabemos qué tanto quieren estar jugueteando y luego se les vaya a pasar la manita con nosotros. Entonces, tranquilos. Ok, vamos a... Acá puedes salir, ¿Sales del otro lado? Sí. Vamos a avanzar. Interesante lugar, Demasiado, Lau, demasiado. No, señores, está buenísimo aquí. Increíble. Sí, está muy bueno en efectos paranormales, de verdad. Creo que hasta ahorita sí nos han pasado. ¿Se movió sobre allá abajo? Sí, es que son puras siluetas, si se fijan. Se movió el claro. Al momento del flachazo, ¿eh? Al momento. A ver, lanza la luz. ¿Sabes qué? Son puros reflejos. Si te fijas, se están dejando ver, pero nada más en pura silueta donde hay luz tenue. Pasan. Pero sí están jugando, pero sabroso, ¿eh? Se siente el escalofrío. Sí, pues anda bien pegado aquí con nosotros. Sí, me queda claro que tienen razón ellos también. ¡No, sí, vamos! ¡No! Ahí está. Es la puerta como esta. ¿Quién está grabando? Adelante. A ver. Ponga un poquito la luz hacia abajo. Ah, sí, exacto. Exacto. Así. Es que te dije, estas puertas son muy ligeras. O sea. Mira, capta cómo se está moviendo. Se está moviendo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ve. No hay corriente de aire. No hay corriente de aire. Esta parte igual nos lleva al palco como de este lado, ¿eh? Ah, igual al otro, igual. Igual puedes recorrer el palco y sales del otro lado. Y yo sí. Es al fondo ya. Sí, es otro palco igual que el otro. Uh-huh. Si quieres regresamos y nos vamos acercando a la zona donde nos están esperando. Amigos de Voces, empezamos prácticamente empezando. Te dije, ¿ese es un hombre, sí o no? Sí, es un hombre. Me recibieron con un lamento. Ve, ahí viene de nuevo, ahí viene de nuevo. A ver, guardemos el micrófono.
Si lo grabaste. No. Pues, sí, yo espero, prácticamente fue en el enlace que nos estaban dando nuestros compañeros en cabina cuando vino ese lamento impresionante. ¡Wow! Y vino de la zona que tú indicas, que lo ves o que lo sientes. Lo siento. Así es. Y desde que veníamos dando la vuelta, te digo, es un hombre, no es una niña. Wow, híjole. No sé si lo hayan captado en casa, señores, pero nosotros lo escuchamos clarito y fue a segundos de entrar escuchando a nuestros compañeros de las cabinas de TVR Comunicaciones. Wow. Ok, pues estamos en esta última intervención, amigos, que nos escuchan a través de las emisoras de nuestro grupo radiofónico TVR Comunicaciones. Estamos en esta investigación paranormal esta noche desde el Auditorio Tres Guerras. Y ahora... No, es alguien que va pasando. ¿Es una persona? No, sí, es una persona. Okay, sí, wow. Sí, es que ahorita estamos ya así de la expectativa, oye, ya, ¿no? Yo ya me encuentro la expectativa de todo, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, es una persona, puede ser el vigilante. Sí. Ok, ¿gustas que entremos a la zona de baños, de sanitarios, Lau? Está dando su ronda, ¿no? Uh-huh. Sí, pues vamos a entrar. Ok. Vamos a los baños, amigos. En donde en estos baños también... Y fíjate qué chistoso, Lau. A muchos lugares que hemos experimentado y hemos ido, en los baños se concentra mucha energía. Sí, por la corriente de agua. Ok. Por la corriente de agua siempre va a ser así. Aquí sí pongan un poquito de luz hacia adentro porque con las puertas y todo... A ver, ¿aquí qué es? Este es para minusválidos, este es, ¿no? Me imagino, sí, es para, sí, para discapacitados. Aquí presten atención. ¿Por qué los baños? Explicación. Hay corriente de agua y hay espejos. Y los espejos, recuerden, sientan el golpe de energía otra vez. Los espejos son portales, básicamente. Okay. En los cuales, obviamente, se pueden reflejar, pueden dejar mensajes y, pues, digamos que es un puente. Por eso es que hay en muchos baños hay actividad paranormal. Es por eso. Así que si pueden captar, grabar lo que son los espejos, nada más espérenme porque de pronto mis ojitos se me... con los flachazos. Sí. ¡No seas pendejo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No mames! Sí. Pero, tranquilo, sí. No, salió chorro de arriba. Sí, pero vamos a comprobar. A ver, baja la luz. Ay, nos abrió el agua. Nada más quería comprobar si era con sensor. Pero no. No, salió de aquí. Salió, es lo que te digo. Es esto. Está. Y pasó atrás. No, de ti, ¿no? Atrás de ti. Mira otra vez aquí. Ya ve cómo están. Fue porque los demás... Sí, no, los demás, y no lo grabamos. Sí, sí. Sí lo grabaste. Puede que esté en la grabación, porque sí estamos grabando continuamente. Sí, pasaste tú y abrió, pues te digo, espérate. Nada más quería ver si era... O sea, es con sensor y no... No hay agua. No sale. ¿No hay sensor? No, o sea, es con sensor la llave. Ah, sí, pero él nada más pasó caminando. Pero yo pasé por aquí. Wow. Ahí está el agua. Sí. Impresionante. Sí. No puedo. Discúlpenme, amigos. Esto sí no puedo. Y precisamente, ¿te acuerdas? La adrenalina. O sea, está. La verdad, sí, cuando entramos dije, pues va a haber un tanto de actividad. Pero me encanta que está teniendo acercamientos. La verdad, sí, sí nos está poniendo. Estoy sudando, estoy sudando, yo te vi. Pues, wow. Yo estoy encantada porque, pues. Sí se están A ti te veo como niño en guardería, Sí, no en dulcería. En dulcería. Sí, pues sí, mira, se sintió más allá que aquí. Definitivamente. Es por la luz. Mm-hmm. Recuerden que la luz para ellos es como si lo lastimaras. Y entonces no siente tanta fuerza y se esconde. Exacto, entonces pues vamos a avanzar porque básicamente aquí no nos va a dar mucho. No tiene fuerza en esta área. Sí nos ha sacado así de ¡wow! Y otros que de pronto sí queremos correr. Pero el día de hoy estamos comprobando, señores, que la verdad sí hay bastante actividad paranormal en este lugar, en el auditorio. ¿No quieres que vayamos ahí arriba? A la parte de arriba. A la parte de las gradas. No, de las gradas. Los laterales, ¿verdad? Uh-huh. Escucha. Se escucha. Sí, dijo que así fuéramos. Entonces sí, yo escucho. Otra vez. Está pegando ahí arriba. Concentrémonos aquí.
hacia allá, que lo siento que de este lado viene atrás de nosotros, okay. Y hacia la puerta. Okay. Que no nos agarre desprevenidos. Perfecto. Así que vamos a preparar cámara y vamos a guardar silencio. Otra vez, arriba. Sí, es ahí. Es arriba. Sí. Nos está llamando para volvernos a meter el susto. Como si nos llamara. ¿Quieres que vayamos? No, sí, sí, no. Es un sí. No puedo, no, neta, no puedo. ¿Quieres que vayamos? ¿De dónde viene? Se movió el mundo. Sí. ¿Estás aquí? Hay otro lado. Oye, escucha.